El movimiento es imprescindible para la vida humana. En todas las actividades que realizamos ocurren movimientos en algún grado. Sin embargo, esto no siempre significa que realicemos los movimientos de manera adecuada o que estemos preparados o tengamos la capacidad para hacerlo. Además, existe la posibilidad de accidentes por múltiples causas o de afecciones que afectan la posibilidad de movernos con plenitud. Con el propósito de ofrecer bienestar y de mantener o recuperar la salud, la fisioterapia establece estrategias para potenciar y mantener la capacidad de movimiento, así como prevenir y rehabilitar sus alteraciones. Para conocer más acerca del movimiento y sus alteraciones, los invitamos a una charla con los expertos en el contexto de la celebración de los 50 años de los departamentos de fisioterapia, ocupación humana y comunicación humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Karim, ¿qué es una alteración del movimiento corporal? Una alteración del movimiento es todo aquello que afecta la capacidad de los individuos para realizar lo que deben hacer en su vida. Para el trabajo, para la recreación, para moverse de un lugar a otro, para desempeñarse en un ambiente lúdico o familiar. Cualquier cosa que afecte esas capacidades es una alteración de movimiento. Profesor Edgar, ¿cómo se clasifican esas alteraciones? La clasificación de las alteraciones van a depender de las deficiencias que presenten los usuarios. Pueden ser deficiencias de movimiento, pueden ser limitaciones en la actividad que presenta el individuo para poderse integrar en sus actividades de vida diaria, para hacer sus actividades en la casa, en el trabajo, en la ocupación. Entonces eso va a generar esa clasificación o subclasificación de las deficiencias en el movimiento. ¿Son muy comunes esas deficiencias, profesora Karim? Sí, las deficiencias del movimiento se presentan en casi todo tipo de población, en todas las edades, en todos los géneros. Las deficiencias del movimiento pueden presentarse desde antes de nacer, en todo el proceso del nacimiento. Pueden ser procesos del desarrollo, del proceso del aprendizaje mismo, de lo que vamos generando. O pueden llevarse porque se presenta alguna patología o alguna condición patológica que altera la función de nuestros sistemas internos y la capacidad de producir ese movimiento. Profesor Edgar, ¿qué tan bien nos movemos los colombianos? Y hay uno de los problemas primarios de donde vienen las deficiencias en el movimiento, porque hay un gran problema en términos de cómo nos movemos y cómo nos enseñaron a movernos. Uno de los principales problemas fue el aprendizaje motriz que tuvimos y tenemos dificultades en eso. Y como nos movemos mal, hay muchas lesiones que se presentan en términos de ese mal manejo del cuerpo. Puede ser en la parte ocupacional, por ejemplo, en la forma como nos sentamos, cómo estamos de pie, los tiempos de estancia prolongados, las actividades generales que hacemos. No las hacemos bien y el cuerpo es el que va a recibir todo ese mal movimiento que estamos realizando. ¿Cuáles son las alteraciones más comunes, profesora Karim? Alteraciones comunes son aquellas alteraciones que se derivan de procesos crónicos o degenerativos como la artrosis, los problemas de las articulaciones, los problemas relacionados con el desacondicionamiento físico. En nuestra población son problemas muy severos. Nuestra población es muy sedentaria y eso lleva obviamente a una gran cantidad de adaptaciones que se hacen en el cuerpo que generan sobrecargas y alteran el funcionamiento tanto de la estructura, digamos, esquelética, que es lo que normalmente las personas ven, pero también a partir de eso el funcionamiento de todos nuestros órganos internos, pulmón, corazón, toda la parte de órganos gástricos para la condición de digestión, etcétera. Los siguientes procesos que son muy comunes en nuestra población se llaman los procesos relacionados con el desarrollo motor. O sea, todo aquello que pasa por el filtro del proceso de aprendizaje de movimiento, las experiencias de movimiento que tenemos, el cómo nos exponemos a ciertas demandas para poder construir como un maletín cargado de posibilidades de movimiento, ahí hay una gran cantidad. Y eso se afecta más en una población que es desnutrida, en una población que no tiene condiciones de contexto que le permiten moverse con facilidad, espacios muy pequeños, escuelas que no tienen la cultura del movimiento y de la actividad física, pues afecta aún más esos procesos de desarrollo. Los otros elementos que son muy comunes tienen que ver con la salud de la mujer y la salud del adulto mayor. El proceso de envejecimiento normal o el proceso de desgaste de órganos internos dados por la maternidad, por las condiciones mismas de salud de la mujer, llevan a que tengamos unas condiciones de movimiento en esas poblaciones que las consideramos poblaciones vulnerables, que generan desadaptaciones y generan disminución de las capacidades y del funcionamiento humano. Pero uno podría pensar que la gran mayoría
de las alteraciones del movimiento son prevenibles. La gran mayoría, yo diría que de todo lo que se presenta en movimiento como alteración del movimiento, yo diría que un 90% a 95% son condiciones que son prevenibles a través de una cultura, de unos hábitos saludables de actividad física, de unos hábitos saludables de alimentación que le permitan al individuo tener unos sistemas que le permitan tener esa capacidad, de unas condiciones de ocupación o de desempeño que lleven a una condición de salud del individuo. O sea que la gran mayoría de estas alteraciones son prevenibles. Profesor Edgar, ¿y dónde aprendemos a movernos bien? Para aprender a movernos bien, uno, desde el manejo que estamos haciendo desde fisioterapia, por ejemplo, en la escuela, estamos logrando que los grupos de escolares aprendan a moverse desde niños. Si el niño aprende a moverse, vamos a tener un adulto que aprende a moverse bien y que va a tener una corporalidad adecuada. Y también desde la enseñanza misma que estamos tratando en las instituciones donde estamos trabajando para que las personas que asisten a ellos aprendan estrategias de movimiento corporal adecuado, cómo levantar objetos, cómo moverse, cómo estar en su puesto de trabajo, cómo realizar el trabajo de manera económica con tal de que no generemos tanto desgaste de cada uno de los ejes articulares sobre los cuales estamos trabajando y que no se genere ese efecto desbalanceado sobre toda la parte muscular. Y algo que mencionaba la profesora Karin es con la práctica de actividad física. Cuando aprendemos a hacer actividad física continua, esa es una forma de prevención y aprendizaje de movimiento que nos va a ayudar dentro de todo el proceso de aprendizaje global. Pero es muy importante además que esa actividad física no sea cualquier actividad física. A mí me preocupa mucho cuando las personas dicen voy a hacer ejercicio o el grupo de salud, cualquier persona en el grupo de salud les dice tienen que hacer ejercicio. El ejercicio debe hacerse de una manera prescrita, es decir, debe ser evaluado por expertos en el área, debe ser prescrito en una medida que vaya progresando en las cargas que son adecuadas. A veces decidimos que vamos a hacer, no sé, deporte porque estamos un poco más obesos de lo normal y empiezan a hacer deporte de una manera aleatoria y eso normalmente lo que genera es sobrecargas, desgastes, lesiones, accidentes, riesgos. La prescripción de ejercicio debe hacerse por un experto, de tal manera que cuando alguien decida que va a hacer un deporte, por ejemplo, debe estar preparado para hacer ese deporte. Uno no se pone en forma a través del deporte, uno debe estar en forma para hacer el deporte. Lo mismo para una actividad laboral. Una actividad laboral tiene unas demandas específicas, por lo tanto hay que hacer un análisis de gesto para saber exactamente cuáles son las condiciones que los individuos necesitan. Y eso requiere de un experto en el tema. No cualquiera puede prescribir, no importa de qué área sea, es como, no sé, como si cualquiera fuera a hacer una cirugía. Uno va a un experto para que le haga una cirugía. También se va a un experto para prescribir el ejercicio. Uno no entra a un gimnasio para ponerse en forma a la loca, sino que debe estar controlado, supervisado, con unas cargas que van progresando para saber qué adaptaciones están haciendo internamente. Entonces, digamos que un mensaje ahí que sería vital para la población es siempre hay que tener un proceso en el cual yo tengo una prescripción de ejercicio para poder ponerme en forma y para poder lograr los efectos benéficos de la actividad física y no los efectos deleterios o riesgosos de la misma. Las lesiones, claro. Profesor Edgar, ¿uno puede sufrir una alteración del movimiento y no saberlo, no darse cuenta? Claro que sí. ¿Qué sucede? Que normalmente por todos los cambios que estamos teniendo en este momento a nivel de la modernidad, hay cambios generales que uno no alcanza a percibir. Por ejemplo, la forma de las sillas cuando uno está sentado, ¿cierto? Genera modificaciones, los terrenos donde estamos caminando se pueden generar lesiones articulares, lesiones óseas por saltos que no se manejen de manera adecuada. Todo eso va generando cambios a nivel articular, a nivel muscular. Y otro punto importante es el medio ambiente. El medio ambiente, estamos en un ambiente que tiene una polución alta, así que se van a dar cambios en la parte respiratoria que van a afectar la capacidad de movimiento. Ajá. O sea que podemos estar expuestos a alteraciones de movimiento desde cualquier aspecto y cualquier índole se puede generar esto. En este momento estamos en la práctica comunitaria, o sea, la práctica salud, trabajo y comunidad. Estamos en la localidad Engativá con el grupo Sabiduría Plena. Y pues la práctica comunitaria es un espacio de formación académico para los estudiantes de fisioterapia, donde vamos a diferentes espacios. Estamos trabajando en 4 localidades en este momento, pues Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.
En negativa estamos con este grupo, que realmente es un grupo que, pues, que tiene bastantes años de trabajo con nosotros. Y hemos estado trabajando varios aspectos. La práctica dentro del proyecto de la universidad, entonces, quiere que los estudiantes, pues, tengan una visión crítica de la situación de salud de las diferentes comunidades. Quieren que tengan una propuesta de trabajo con ellos, entendiendo su territorio como el espacio en que las comunidades viven, en que las comunidades trabajan, tienen interacción con diferentes entes gubernamentales, no gubernamentales. Entonces, la idea de los estudiantes en fisioterapia es poder hacer unas acciones de promoción, prevención, gestión y liderazgo en el tema de salud. Obviamente desde el Movimiento Corporal Humano, y en esa lógica hacemos diferentes acciones, desde promoción, cuando ven ustedes los grupos que hacen actividad física específicamente, apoyo a las unidades de trabajo informal, formación en liderazgo en salud, y todo el tema de la participación en salud en el distrito. Es básicamente lo que se ha centrado en la práctica y lleva, pues, bastante tiempo haciendo convenios con organizaciones, en este caso una organización no gubernamental que es el Grupo Guillermo Ferguson, con quienes hemos trabajado el tema de liderazgo en salud y la Escuela de Formación de Líderes en Salud. La recepción de las comunidades ha sido bastante positiva, dinámica, porque ellos logran, o sea, nuestro interés es que nosotros no tengamos que estar con ellos siempre, sino que hacemos el proceso de formación y ellos tienen que volverse dinámicos ellos solitos. Entonces, lo que hacemos es un proceso de seguimiento. Entonces, lo que hemos logrado con este grupo en particular es que, así estemos nosotros o no, ellos están, son grupos sin necesidad de que estemos siempre con ellos. O sea, los periodos intersemestrales, los periodos de vacaciones, ellos pueden seguir en su dinámica y, pues, solamente buscan el apoyo y el crecimiento como grupo con nosotros. El acercamiento con las comunidades, pues, tiene varias formas, pero principalmente ha sido los líderes que pertenecen a la Escuela de Liderazgo del Guillermo Ferguson, con ellos que hacen trabajo comunitario. Entonces vamos a sus grupos y allí hacemos como la vinculación. Entonces eso nos ha permitido vernos por diferentes localidades en diferentes semestres. Y otra forma ha sido por la, o sea, iniciativa de los grupos que nos dicen: venga, sabemos que ustedes están haciendo trabajo con otros grupos en otras localidades, queremos que se vinculen con nosotros. Entonces puede ser de diferentes maneras. Lo que buscamos trabajar con este grupo de adulto mayor es en vista de sus necesidades. Entonces, las actividades que programamos las planificamos de acuerdo a eso, ya sea para manejar componentes de la condición física, integración visoespacial, como, pues, lo pueden observar hoy que estamos trabajando. Entonces, para eso primero se realiza una evaluación a manera integral de todo el grupo, y con base en eso se desarrollan las actividades que se programan de acuerdo a lo que se encontró. Pues desde un inicio se quiso como proponer que nos compartieran lo que les gustaría realizar, para que, pues, no fuera solamente lo que nosotros propusiéramos, sino lo que ellas también plantearan. Como actividad inicial siempre hay un calentamiento, como la primera parte, en donde, como es de más alta intensidad, la actividad central, que también lleva un componente alto de intensidad, y actividad final, donde yo es un poco más relajado, como, pues, la parte para finalizar, un estiramiento, tratar de como que enfatizar de que hagan los ejercicios bien, porque, pues, no solamente es cuestión de dirigir, sino como de llevarlas a que lo hagan de la mejor manera. Pues cabe aclarar que no solamente está dirigido a la actividad física, sino que tratamos de dejar un poco más en el grupo como, pues, capacidad de gestión, de que ellas no solamente tengan que depender de una persona que las mueva, sino que todas, para que el grupo esté conformado durante mucho más tiempo, porque, por ejemplo, este es un grupo grande que lleva precisamente esa conformación por el grado de compromiso que cada una, no solamente una persona, sino cada una tiene con el grupo. Muchísimas ventajas, sobre todo en nosotros saber que nuestro cuerpo es lo que más tenemos que cuidar. También que la actividad física es un gran beneficio para muchas enfermedades. Mucha integración, cada día llega más personas, cada día tenemos más personas en nuestro grupo, es un grupo grande y es un grupo muy bendecido. Profesora Karim, ¿qué debe hacer una persona, qué debe hacer una madre que sospecha que su hijo tiene una alteración del movimiento? ¿Cuál es la recomendación para él? Debe consultar al equipo de salud. Dentro del equipo de salud está el fisioterapeuta, que es el experto en movimiento corporal,
Él tiene la posibilidad de hacer una evaluación tamizaje, mirar cuáles son los riesgos que se presentan, si hay algunos desfases o no en términos del desarrollo de movimiento de un niño, y en ese momento puede remitir y contrarremitir al resto de profesionales del equipo que sea necesario consultar. Debe estar atenta a que los niños deben moverse, digamos que una otra de las condiciones es que a veces se considera que un niño juicioso o quieto es lo ideal. Yo entiendo que a veces es lo ideal para poder funcionar uno más libremente, pero no es ideal en términos del desarrollo. Debo saber que el desarrollo cognitivo de un niño va de la mano con el desarrollo de movimiento, por ejemplo. Claro. Que a veces cuando un niño tiene un déficit en la escuela, es solamente una integración de movimiento que no ha realizado, que no le permite visualizar el espacio, la información que llega de manera correcta, y eso genera desatenciones o a veces faltas de... Entonces, todos esos factores deben ser detectados como un factor que puede ser consultado a un profesional, no para que lo prescriba con una gran cantidad de medicina, sino para que miremos las condiciones de movimiento, hagamos las adaptaciones de contexto, del manejo entre madre e hijo, de padre a hijo, etcétera, y lograr que ese niño tenga unas capacidades funcionales totales sin necesidad de un tipo de restricción. Ok. Profesor Edgar, ¿y qué prácticas suelen ser deletéreas para prácticas comunes en este espacio tan corto de tiempo? Bueno, prácticas comunes, ahorita la profesora Karin mencionaba algo que era, por ejemplo, el ejercicio de impacto. Esa es una práctica que si no es controlada y si no es manejada de manera adecuada, puede generar un efecto deleterio sobre las articulaciones y sobre la parte muscular. ¿Cuál es un ejercicio de impacto, por ejemplo? Ejercicio correr. De impacto, por ejemplo, no estar con los zapatos adecuados, ¿cierto?, para hacer una actividad de trote, hacer saltos que sean demasiado fuertes para las articulaciones que puedan generar desgaste articular y el choque genere un efecto sobre la articulación que va a generar un cambio en la estructura. Esos son efectos que van a generar un cambio dentro de las actividades. Desde la parte ocupacional también pueden haber efectos deleterios que se generan, por ejemplo, posturas prolongadas que van a hacer que los músculos se recojan, que pierdan la flexibilidad que deberían tener normalmente y van a generar un efecto contrario de estabilización a lo que debe tener la articulación normalmente. ¿Qué otra práctica considera usted común deleteria? Otra práctica común deleteria dentro de todo el efecto que se está teniendo en este momento es, por ejemplo, algunos factores de riesgo anexos, por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de bebidas alcohólicas, el efecto de algunas sustancias psicoactivas que van a generar un efecto secundario sobre todo el organismo, especialmente sobre la función cardíaca y sobre la función pulmonar, que van a generar unos cambios continuos que llevan al efecto deleterio total del sistema para que pueda generar un movimiento acorde o como se ve realizar. El efecto deleterio también es las personas que hacen una semana de ejercicio, descansan dos, una semana de ejercicio, descansan dos, o que, por ejemplo, ahorita que se acercan las vacaciones y entonces uno tiene que ponerse un vestido de baño y entonces empezamos a hacer el entrenamiento de una sola, porque para diciembre toca estar decente, después de diciembre volvemos a la quietud absoluta. Eso es pavoroso para la estructura corporal. A veces es menos lesivo no hacer nada y continuar así, que hacer este yo-yo, que es exactamente lo mismo que los yo-yos en la parte nutricional, y es que yo hago dieta y vuelvo acá. Eso no funciona bien, porque la estructura no alcanza a adaptarse y el cerebro no alcanza a entender que tiene que manejar una estructura de X o Y, y eso obviamente genera desbalances e inestabilidades que generan riesgos. Ya que usted menciona eso, profesora, ¿cómo hacer para que las personas involucren el movimiento dentro de su vida diaria sin meterse en el deporte terapia, competitivo? Sí. ¿O pensar que se van a convertir en atletas de la noche a la mañana? Nada, eso simplemente se llama educación, desde la familia, la escuela, las instituciones donde estamos. Ahí debe haber una cultura de la actividad física. Entender que la cultura de la actividad física, como decía, no es hacer cualquier cosa, es saber que yo toda la vida y que el hombre, el ser humano ha sido diseñado para moverse. El ser humano no ha sido diseñado para estar estático frente a una silla, frente a un computador todo el frente día. Frente a una cámara. Ha sido básicamente diseñado para moverse en espacios abiertos, para buscar el alimento, para ir por espacios largos caminando. Cuando permanecemos mucho tiempo quietos, estamos generando algo que es contra la naturaleza misma del ser humano. Por lo tanto, todas aquellas condiciones deben ser educadas desde el mismo momento en que alguien va a tener un bebé. Por ejemplo, hay que enseñarle a la materna
que para tener un bebé toca estar en una condición física adecuada para darle ciertas condiciones de salud y que durante el proceso de embarazo y gestación tiene que estar haciendo actividad física. No cualquier actividad física, no es una actividad física suave, que es un entrenamiento aeróbico fuerte, un trabajo de parto. Es un trabajo aeróbico potente, bastante, que tengo que tener una condición física para que mi niño no sufra desfases. También entender que el niño aprende a partir de lo que ve en su casa, es decir, si yo veo a mi papá o a mi mamá todo el tiempo frente a un televisor o frente a un computador, pues estaré todo el tiempo frente a un computador, un televisor, un computador. Si los fines de semana no hay espacios donde yo voy a un parque, donde me expongo a los espacios abiertos, donde salto y giro en todos los sentidos, pues ahí vamos a tener un proceso en el cual la actividad física no va a estar. No va a estar en primer Entonces, plano. Lo primero es la familia y los núcleos familiares. Lo segundo es la escuela. En la escuela hay que tener un equipo de trabajo en el cual haya educadores físicos. Hubo una época en que los educadores físicos casi que desaparecieron de las escuelas, cosa que es una cosa que realmente afecta a la salud general del individuo y el desarrollo. Entonces hay que tener expertos en el tema que prescriban el ejercicio, que ayuden a desarrollar las cualidades básicas de movimiento. A veces los niños se saltan un proceso fundamental que es el desarrollo del gateo, del salto, de los arrastres. Pasan directamente a un entrenamiento deportivo, pero no están logrando algunas competencias básicas de movimiento, sobre la cual yo estructuro el resto de cosas. A partir de ahí sigue los ámbitos laborales. En los ámbitos laborales hay que generar políticas, políticas en las cuales la empresa entienda que hay que tener unos espacios de pausas activas, pero no cualquier tipo de pausas activas. Nosotros decimos que hay a veces pausas activas como las que se hacen en los parques o los estiramientos de parque, que no funcionan para nada. Debe ser algo dirigido a la ocupación, a la actividad. Adecuado a cada condición. Las universidades, los ámbitos donde estamos y el mismo Estado tiene que diseñar espacios para moverse. Vamos, ahora la alcaldía ha diseñado los parques con los gimnasios, esos mecánicos, metálicos. Eso es una buena idea. Las escaleras que se activan, con la actividad física de los individuos en lugar de la electricidad, esa es una buena idea. En muchos países han generado unas campañas muy motivantes, ¿no? Que cada vez que uno se monta en una bicicleta empiezan a aparecer las imágenes más motivadoras para cada uno de los géneros, eso llama la atención. O suena música cuando camino, ese tipo de cosas son realmente condiciones que motivan a la actividad física y motivan a moverse. Los espacios abiertos deben ser unas de las condiciones que en el Estado hay que diseñar. Hay que tener parques, hay que tener espacios donde a la gente le motive caminar y no esté asustada para moverse. Se mueva de manera segura. Movimiento es felicidad. Es salud y es vida. Profesora Karim Alvis, profesor Edgar Hernández, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Felicitaciones además por los 50 años del Departamento de Movimiento Corporal Humano de la Facultad de Medicina. Esto es Estación Salud. Medicina a tiempo.